El 8 de mayo de 1886, en una farmacia de Atlanta, un farmacéutico llamado John Pemberton buscaba un jarabe que aliviase los problemas digestivos y diese energía a la gente. Su sorpresa fue que al día vendía más de 9 vasos diarios y decidió vender esto a los bares con gaseosa para crear así una bebida. Su contable, poco tiempo después, creó Coca-Cola Company, la cual fue creciendo como una de las bebidas más famosas en este mundo y con más azúcar, de ella su adicción. Porque esta bebida roja llamada Coca-Cola. ¿Pero qué pone ahí? Cabrón, que se ve la vida. Os preguntaréis por qué sé todo esto. No es porque lo sepa, es porque lo estoy leyendo de una libreta que tengo aquí al lado. ¡Dame la libreta! Aquí está la historia de Coca-Cola. Esta bebida es famosa, mundialmente conocida, por no decir la que más. Realmente es un símbolo de este mundo. Y hay muchos mitos sobre la Coca-Cola, qué es lo que lleva, qué es lo que no lleva. Pero lo que sí puedo decir es que lleva una cantidad de azúcar increíble. Así que esto no lo recomiendo tomar, porque aparte de llevar 35 gramazos por cada lata, hay muchísimas versiones, las cuales light y cero llevan ese gran enemigo que es el aspartamo, que supuestamente la gente lo odia. Pero siempre con precaución y en dosis pequeñas se puede tomar. Así que toda la información se puede buscar en Wikipedia. Como hay muchos mitos de esta bebida, que puede quitar el óxido de los tornillos, puede incluso volatilizar un trozo de carne, hoy he dicho, ¿cómo puedo ver si realmente esto es dañino? Pues llevarlo al extremo, a un nivel que nadie tiene que hacer en casa, y es consumir la máxima Coca-Cola que pueda en un día para ver qué efectos tiene, tanto de gases como de tanto edulcorante, todo. Así que hoy me pongo en manos de nuestro John Pemberton. Así que ya está. Dicho lo dicho, si os gusta este estilo de vídeo de 24 horas como hacíamos antes, espero que te suscribas si no lo estás, activando la campanita, y le des a like, diga en los comentarios algún otro para hacer en el siguiente vídeo, y lo pensaré. Así que nada, un saludo a Pemberton, a su familia. Muchas gracias por darme la oportunidad para hacer este vídeo, y empieza el vídeo. Buenos días, me acabo de duchar y también de despertar, porque justo lo que hay allí es una caja que me acaba de llegar. Aquí dentro hay dos zapatos de Prozis, que ya sabéis que podéis utilizar mi código de descuento, está todo en la descripción. Y son dos zapatos de deporte para andar, porque ya sabéis que ando mucho, es una de las actividades físicas que yo os recomiendo siempre. Y os voy a enseñar cómo son. Mirad qué guay, está chulísimo, tío. De verdad, no sé si esto me va a caber. Es un 43 o un 44, pero el diseño está chulísimo. Y este en negro, están súper chulos. Así que está todo en la descripción. Me volví un poco loco, güey. Se me fue un poco la cabeza, güey. Lo que voy a hacer es pesarme, porque hace ya muchísimo tiempo que no me peso en un vídeo y tampoco me veis físicamente, aunque realmente no importa, lo importante es estar sano por dentro y también sano un poquito por fuera, pero el físico al fin y al cabo es algo que se va a perder conforme pase el tiempo. Pero vamos a hacerlo, vamos a retomar la rutina, que hace muchísimo tiempo que no hago un 24 horas, madre mía, lo hacía todo hace un año. Es increíble, ¿eh? La nostalgia me viene a mí. Bueno, vamos. Así estoy físicamente, ¿vale? Sin más dilatación. Allí hay una fregona. Esto es un espejo que está un poquillo sucio, ¿vale? Recién levantado. Y aquí está el peso. Vamos a darle a cero. Lo quitamos a zapatilla. ¿Cómo va a pasar? El móvil también. Y nos pesamos. Ahí. Vale. Ahí está. 77,5. Es lo que peso ahora. Realmente mi peso no va a cambiar mucho, y menos aún bebiendo Coca-Cola, pero yo no me gusta pesarme porque es algo que hago cada X tiempo. No hay que pesarse tampoco todos los días, no hay que ser aquí una locura de cabeza, todos los días hay que pesarse. ¡Tengo un pelo de lengua! El tema principal es que ahora me toca ir al dentista, porque ya sabéis, hace tiempo que os dije que tenía que quitarme la muela del juicio. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, me van a dejar sin dientes. Primero me estoy haciendo un tratamiento de encías, porque las tenía un poco hinchada, y entonces no se puede quitar las muelas sin antes tener la boca bien. Entonces pues ayer me hice una especie de limpieza, y próximamente me tendrán que quitar la muela y voy a estar lesionado para poder hacer de todo de comida. Ay, Dios mío. Pero bueno, lo importante es que estamos bien de salud, hay solución para todo, así que me voy a vestir, me voy a poner mis zapatos nuevos que me han llegado y nos vamos para el dentista y empezamos ya con el día, que hoy tengo que beber el máximo de Coca-Cola que pueda, porque es un experimento, es algo que no os invito, porque la dosis alta siempre es mala, ya sea tanto de todo, incluso el agua. Si tú te bebes 20 litros de agua, te voy a dar un jamacuco. Así que vamos a vestirnos y ahora nos vemos.
Bueno, como he dicho esta mañana, aquí estoy con Mónica, en el dentista, en Futuro Edén. Me tengo que quitar las cuatro muelas de juicio y estamos ya tomando cita para las primeras. Pues voy a seguir con el día. Ya estoy en el supermercado más cercano que había al dentista y voy a coger mi primera botella del día por la mañana. Light y cero, ¿vale? No sé realmente la diferencia que hay entre light y cero. Hay gente que dice que tiene sabor diferente. Pero yo voy a coger una cero, de momento. Luego iré probando otro diferente, a ver si es verdad que noto el sabor. Y me está llamando Juanjo, tío. ¡Dime! Bueno, voy a pagarlo. Y ahora me la llevo. Ya he salido, he pagado, ¿vale? Como toda persona normal. Mi primer litro 25 de Coca-Cola. Que, bueno, ya sabéis lo que lleva. Lleva agua carbonatada, colorante, aspartamo. Ese enemigo que mata a la gente. Así que vamos a ver cómo será el primer trago. Aunque de verdad que estoy seco porque no he bebido nada, ¿eh? De verdad, no he bebido nada. Tengo la boca sequísima, los labios secos, vaya. Ni en el dentista he bebido agua. Va por vosotros. Hostia, tío, está helada, tío. Oh, la cabeza me está reventando. Esto está helado. Bueno, mientras os digo que voy de camino a Sol, porque me queda 30 y pico minutos. Hoy voy a dar bastantes pasos. Es lo bueno, porque tengo que encontrarme con el señor J. Dalmau, que me está esperando. Él está haciendo otro vídeo. Así que vamos allá. Primer litro 25 del día, acabado. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Todo lo que no se ve nunca, luego de los planos, que hay que coger la cámara luego. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Ya estoy en Sol, ya he encontrado a ese hombre por fin. Madre mía, la que hemos liado para encontrarnos, ¿sabes? Llevamos una hora, bueno, no, es que hemos venido, lo hemos separado y lo hemos unido. ¿Qué sabes lo que ha pasado? Yo venía a grabar aquí también y me he olvidado la tarjeta en casa. Entonces estoy buscando una tienda para comprar una tarjeta de SD. Te voy a preguntar cuánto lleva, porque tú estás haciendo el vídeo de 24 horas bebiendo bebida energética. Y he dicho a todo el mundo que hacía ya tiempo que no hacíamos un 24 horas en la calle así, andando, tío. Bueno, es decir, ah, ¿cuánto lleva bebido hoy? Pues llevo, en mi vídeo lo verás. Es verdad, venga en tu vídeo. ¡Ah! ¿Cuánto crees que he bebido en lo que lleva de día? Una lata de Coca-Cola. Un litro 25, tío. ¿En serio? Y me lo he bebido a pelo, tú. Así. No. ¡Bum! Una cosa curiosa, tú, escúchame. Sí, pero una cosa curiosa. Tenía sed, ¿vale? No he bebido nada. Lo único que he bebido en todo el día es Coca-Cola. Ni agua y nada. Y me lo he bebido y tengo sed, tío. O sea, no te quita la sed la Coca-Cola. Aún bebiéndome un litro 25, no me quitas, no me quita la sed, tío. O sea, me noto la boca seca, tío. Estoy curioso, ¿eh? Prácticamente igual. Así que nada, vamos a. Ahora nos vamos a entrar. Vamos a poner una tarjeta de memoria para este hombre. Yo me pillaré algo más y luego iremos a entrar. Cambio y corto. Estamos en la segunda compra del día. Aquí tengo mi moneda, que esto me recuerda cuando hice el vídeo de comiendo por un euro al día, tío. Hace ya tiempo de eso. ¿Qué tal? Voy a pillarme una de estas, que son más pequeñas, y las voy a pagar, que soy un buen ciudadano. No voy a dejar más dinero que nunca. Esta es de medio litro y lo mismo. La light lleva lo mismo que la cero. Aspartamo, carbonatada y todo. Pues me sabe diferente, ¿eh? Que la cero. ¿Por qué no pegan los morros? ¿No te da asco? ¡Ah, qué asco! No, me lo puedo creer. Va por vosotros, españoles. Creo que ese sería. Vamos a reciclarla y continuamos nuestro viaje. Mira, me están llamando por ahí. Buah. El recuento que llevo de Coca-Cola bebida es este. Y ahora nos vamos para la casa porque voy a comer algo que me muero de hambre, como siempre, a la basura. Y nos vamos a entrenar luego, ¿vale? ¡Hasta luego! Ya estamos aquí, nos hemos transportado a un centro comercial para coger más porque necesito más Coca-Cola. ¿No te ha afectado la cafeína? Bueno, es lo que ¿qué te he dicho antes? Tengo la boca seca todavía, tío, te lo juro, ¿eh? Y llevo ya más de. Pero aquí has meado como nunca. Sí. Yo no paro de mear tampoco. Pero es muy. Yo creo que a lo mejor por el edulcorante, tío. Ahí está todo, ¿vale? Vamos a apagar esto y para la casa.
No, tío. En mi vida he tomado una Coca-Cola normal. Creo que solamente una vez en mi vida, tío. Vale, yo no te digo que te la beba, pero le das un sorbo para ver la diferencia, vale, vale, si vale, vale la pena o no. Vale. Y comparar 20... el azúcar con todas, tío. Vale, lo voy a hacer por ti y por no, la gente que le está dando like al vídeo. 10 euros en Coca-Cola, tío. En mi vida he gastado tanto dinero en Coca-Cola. ¡Hola a todos! Aquí estoy en mi cuarto. Antes de ir al gimnasio he dicho, ¿por qué no probar, ahora que tengo tiempo, estas tres Coca-Cola que nunca la he probado? Esta es Coca-Cola Cherry, o sea, de cereza, ¿no? ¿Cereza? ¿Cereza o no cereza? Coca-Cola de vainilla y de café. Las tres no tienen azúcar, que lo veo bien, pero ya he dicho que esto no es promo, así que yo no aconsejo tomar tanto bebida de esta, porque es que te puede pasar algo malo, como a mí, que me siento muy hinchado, tengo muchísimos gases, y eso que llevo, no sé cuánto llevo, aquí está el recuento. ¿Vale? Eso es lo que llevo Coca-Cola, más esto, que son 330, más 330 son 660, más 250, o sea, 660 más 250 son 910. Esto más 910 haría un total de esto. Aquí tengo mi shaker de Prozis, ya sabéis, código STICK en Prozis, 10% de descuento siempre. Con cualquier cosilla me ayudáis a mí a seguir creciendo. Está toda la descripción. A mí siempre me gusta mucho quitarle el gas, la verdad, porque no me gusta para nada el gas que tiene la bebida energética. Uy, uy, uy. Uy, ahí está, todito todo. Yo no sé para qué he hecho todo, tío. No quería probarlo, no quería bebérmelo todo. Pero bueno, ya que estamos, hemos venido a jugar. Esto va a estar más caliente que el beau la burra. Es como se dice en mi tierra. Ahí está, de vainilla. A ver cómo sabe eso, como no me guste. Como no me guste, estamos jodidos, A ver, voy a probar esta porque es que, me está costando la vida. Esta es cherry, ahí va, para que se vea bien, que se vea bien lo que soy. ¡Hostia! Sabe hacer a piruleta, tío. Pero ¿quién puede hacer una...? Si me está abriendo el creador de este sabor, de verdad, ¿en qué momento se te ha ocurrido poner piruleta, tío? Es que esto es sabor piruleta. ¡Buah! ¿Y si lo mezclo, tío? A ver... Esta sí que me interesa porque es como de café. ¡Hostia, huele a café, tío! Mira. Ah, no, que no he podido leerlo. Bueno. ¿Sí? Sabe a café, pero en refresco, tío, ¿eh? Es raro, ¿eh? A ver, si me estoy muriendo de sed, pues sí. Pero ahora mismo como que no me entra, ¿eh? ¡Uf! Voy a esperar unos cuantos minutos y nos vemos en el gimnasio, que te necesito distraerme un poco, ¿vale? Ahora a mover las pesas para un lado y para otro. Ya estoy aquí en el gimnasio y mirad lo que tengo de intraentreno. Coca-Cola. La primera vez que entro, bueno, yo creo que no es normal entrar a un gimnasio con Coca-Cola en la mano. Esto parece que estoy en un botellón y no voy a un botellón desde 2013. No bebo alcohol desde 2014. ¡Fíjate tú, qué locura! Ahí está el hombre que va como una moto. Es 0-0. Eso te pone fuerte, ¿eh? Y encima caliente, tú. Esto la gente no lo sabe, ¿eh? Esto está caliente. Empiece el espectáculo. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we be. Yeah. All day and all night. We'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up. Vale, entrenamiento finalizado. La verdad que estoy súper petado. Tengo la barriga hinchadísima y me estoy tirando una cantidad de pedos que yo me he venido para el vestuario porque es que me da vergüenza estar allí. Me queda ya casi nada, tío. Pero lo estoy pasando ya mal, ¿eh? No me he traído ninguna gracia esto. Así que voy a terminarlo porque llegamos tarde para cenar, que hemos quedado en una hamburguesería. Y hay que terminarme esto. Ahora, terminado. Vamos a tirarlo a la basura. Ahí. Hay que ser limpio en esa vida.
Y la cantidad de veces que estoy meando no te lo puedes imaginar. Madre. Ya estamos aquí en el restaurante, en la hamburguesería de confianza. Y yo me he pedido, como no, Coca-Cola cero. Ya es verdad que no me entra, tío. No me entra, tío. Yo no sé tú. Este hombre está ahí. Ah, ¿cómo te va a entrar, tío? Mira, mira, ahí tiene preparada ya su bebida, tú. La de Lewis Hamilton. Y además que lo mío aún han sido diferentes en todo el vídeo. Pero es que lo tuyo es más no, lo mismo. Es verdad, ¿eh? Es que esto, lo malo que es el mismo sabor el todo el rato. Desde las 10 de la mañana, no, desde las 11 y pico de la mañana, tío. ¡Ay, el niño! Hemos venido a comer y nosotros comemos mucho, ¿vale? Y ya solamente de entrante hemos pedido un plato, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco platos en total de entrante solo. Pero va a comer más bien, pero hoy vamos a hacer el cheat meal aquí, que esto no va a ser un vídeo, pero vamos a hemos pedido aro de cebolla, nachos y un combo de no sé qué y una ensalada y... Pero Coca-Cola cero siempre. Ya tenemos aquí el primer entrante, que es una ensaladita con aguacate, cebollita, tomate cherry, lentejas, canónigos y pollo a la parrilla. Está muy bien, ¿eh? Esto es una opción muy saludable y este hombre también lo tiene ahí la suya. Vale, no han petado la mesa en nada y aquí tenemos por aquí cebolla, aro de cebolla, mi ensalada de antes, te he dicho, nacho y esto, que son como una especie de canapé de lechuga, carne picada. Me he manchado. Así que vamos a empezar a comer. Yeah. I take a cold hard look at the world now. Hold my hand, yeah. Got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand. Antes de irnos, voy a tomarme la última, que es esta. Bueno. Ah, ¿eso qué es? Ah, de limón. De limón. Esa no la he probado yo. Pero ya llevo aquí limón. Es que me da cosa pedir otra, tío. Así que más rápido. Me he traído una, por si acaso. Y ya son 330 mililitros más que me he bebido hoy. Bueno, nos vemos en casa, porque aquí me queda mi última copa. Mi última copa de alcohol. Mmm. ¿Sabe? Hostia, sabe súper fuerte el limón, porque como ya tenía un limón... A la casa. Bueno, familia, ha llegado el momento, ha llegado la hora, la penúltima ingesta creo que del día. Acabo de volver del restaurante, tengo aquí una Coca-Cola cero, una Coca-Cola light y voy a intentar bebérmela toda. Creo que es imposible y tiene mucho gas esto, así que lo que voy a hacer es traer un vaso para poder echarlo y que pierda gas, ¿vale? Un segundito. Bienvenidos al botellón, vamos a echar primero, estos serían 1,25 más 1,25. En total serían 1,25, estoy apuntando, 4,91 antes de ir al restaurante. Luego he bebido allí dos botellas de 3,50, o sea, 700 mililitros más otros 330 mililitros de la lata. Serían 1000, un litro con 30, más 2 litros 50, serían 3 litros 70, creo. 3 litros 70 más 4,91, aquí está la corta. Eso es lo que llevo a Coca-Cola, estoy ya mareado, perdido. Vamos, que tiene mucho gas, tío. Ahí está, 700 mililitros adentro. La última. Vamos ahí. Vale. No sé cómo lo he hecho. ¡Oh!
Dime. El último trago. Ya estoy aquí preparado, ya me he cambiado, me he duchado, estoy un poquito más vacío dentro de lo que cabe. Y para que veáis qué podía, aquí está la historia que he grabado hoy. Para que digáis, no ha pasado, sí, pues es que estoy petadísimo, tío. Ahí está, me voy a seguir en Taran. Y toca la última ingesta, la última, la más importante de todas, a las 12 en punto, como casi la cenicienta. ¿Qué hora es? Son las 23:56. La temible Coca-Cola normal. Pocas veces va a pasar esto, yo tomando Coca-Cola normal. Y solamente con deciros que en los 9 litros que me he bebido hoy, en una sola lata, tiene 35 gramos más de azúcar que todo lo que he bebido en todo el día. Para que flipes, aquí dentro hay 35 gramos de azúcar. Yo prometí nunca en mi vida tomar una Coca-Cola normal, tío. A ver, huele igual, pero sabrá diferente. ¿Qué va, eh? Una, dos. A mí me sabe esto igual, tío. Me sabe igual que la Coca-Cola. A mí esto me sabe igual, tío. Te lo juro, eh. Mira. Oh. ¿Qué estás haciendo tú? Me querías estar. Escúchame, para los 35 gramos que tiene, sabe igual que el acero. Es un timo, sabe igual. Estoy petado, eh. ¿Está buenísima? Sí, buenísima. ¿Te acabo de reventar el vídeo? Oye, Siri. ¿Sí? ¿Cuánta Coca-Cola se puede beber en un día? No te puedo responder a eso. ¡Tú lo que eres, pa' tonta! Chicos, no hagáis esto, en serio. Ya estamos nosotros haciendo eso normal. Para que vosotros veáis lo que no hay que hacer. Sí. No hemos predicado, por ejemplo, porque lo hemos hecho. Pero... ¿Qué hace? ¿Qué has potado ahí? No, que estoy